En Caja Rural apoyamos y potenciamos las tradiciones, lo que nos une al sentimiento de la Semana Santa de Zamora. Cabañales abre sus puertas a una mañana de esperanza. El convento de las dominicas dueñas ven partir de nuevo a su Virgen, esa que tiñe de verde las calles de la mañana en el Jueves Santo en Zamora. Ahora, más. Un poco más los de atrás. Más. Salimos caminando. La Virgen de la Esperanza deja así la clausura que le ha dado cobijo desde la noche del Martes Santo, cuando se despidiera del Jesús Nazareno. Vamos.
Los adornos florales que acompañan a la Virgen son exquisitos. Sus colores realzan la talla, sin recargarla. Las luces de las tulipas le ponen el broche de oro a esta decoración que conmueve bajo el sol de una espléndida mañana de Jueves Santo, con despertar de brisa helada. Suenan las cornetas y tambores, cornetas y tambores de la cofradía, que abren el paso al desfile que se extiende poco a poco entre las calles de este barrio de Cabañales, en la margen izquierda del Duero. Y empiezan a sonar las esquilas. El sonido del barandales marca el camino de hermanos y hermanas hacia la catedral. El verde esperanza se vuelve espectacular en el manto de la Virgen. Fue en 1962 cuando estrena su primer manto de terciopelo verde, donativo de la duquesa de Osuna, y que fue minuciosamente bordado por las religiosas marinas. Bordado con hilo de oro. Cada estrella bordada lleva debajo el nombre de quien la pagó, y en el centro luce una perla, con un total de 415. Las damas pasan por delante de su Virgen. La esperanza llena esta mañana sus corazones. El luto es riguroso por Cabañales. Ahí porque tal, pues las patitas. Nos probamos en otro sitio. Sí.
Las esquilas marcan el desfile que se vuelve plástico e imponente sobre el puente de piedra. La historia de esta cofradía nace en 1960, cuando se constituye como sección de damas de la Cofradía del Jesús del Vía Crucis. Salieron un año más tarde en procesión. Una sección que en 2010 se convertía en cofradía independiente y de pleno derecho. Su hábito negro va acompañado de mantilla de blonda negra y peineta. Sin embargo, los hermanos que también acompañan a la Esperanza visten túnica y caperuz de raso blanco sobre el que llevan una túnica verde. Este año, además, estrenan vara rematada con la imagen de la Esperanza, como las medallas de las mujeres que acompañan de luto a esta Virgen Zamorana. Caperuces blancos y luto negro para cruzar a la otra orilla del Duero.
El puente de piedra es el escenario perfecto de una de las imágenes más preciadas de la Semana Santa. El manto verde de la esperanza se impone a la sobriedad de la piedra. La talla de la Virgen de la Esperanza data de principios de los años 50 del siglo XX. Obra del escultor Víctor de los Ríos, es una de las caras que más se asemeja a las tallas del sur de España, una singularidad en la Semana Santa zamorana. Carlos Pinilla donó el dinero necesario para que la entonces sección de damas comprara la obra de Víctor de los Ríos. Costó 25.000 pesetas. Fue un regalo de este zamorano, benefactor de esta y otras obras en la Pasión zamorana. Las estrellas tachonadas tuvieron que ser trasladadas a un nuevo manto verde en 1994. Los gastos por aquel entonces corrieron a cargo de la Diputación Provincial y fueron de nuevo las religiosas marinas quienes se ocuparon de devolver cada estrella a su lugar sobre un terciopelo verde renovado. Y tras el puente de piedra llega Valborraz, escenario incomparable para ver subir a la Esperanza. Thank you.
La imagen de la Virgen de la Esperanza cuelga del cuello de sus miles de hermanas, una medalla que estrenaban en el 2014 y que ahora, como novedad, también portan sus hermanos varones. Es el remate de las varas de los hombres que forman parte de esta cofradía de la Virgen de la Esperanza. Además de la imagen, podemos observar en el desfile algunos otros enseres en forma de cruces. Están formados por muchos de los relieves de la mesa original de la Virgen de la Esperanza. Estos relieves fueron acoplados a algunos de los enseres de la cofradía, como cruces de madera con molduras doradas, un diseño de Antonio Pedrero Yévoles. Alrededor de 2.800 hermanos y hermanas conforman esta cofradía de la Virgen de la Esperanza. Desfilan alrededor de 2.100 y de ellos la gran mayoría son mujeres. La cantera parece que está asegurada, así lo demuestran las pequeñas que quieren acompañar a la Virgen en la mañana del Jueves Santo. Y es que la lista de espera para entrar en esta cofradía asciende ya a 400 personas. Lo bueno es que si no pillas alguna tienes más. Mírame. La calle empinada y más bonita, dicen, de Zamora, es uno de los puntos más seguidos, uno de los más queridos y uno de los más espectaculares de la Semana Santa. Que los hermanos tengan que esquivaros, por favor. Alborraz es una calle cargada de matices. Es una calle para ver el esplendor del manto verde y el sacrificio de los cargadores que portan a la Virgen de la Esperanza. El escultor cántabro Víctor de los Ríos es autor de la talla. También realizó la mesa original en 1950, mesa de madera dorada que procesionaba sobre ruedas. Una talla que desde 1990
es portada a hombros, con un ritmo pausado, bonito y continuado que marca un estilo de carga. La música se vuelve esencial en esta pesada carga. La banda zamorana Maestro de Acor Blanco cuenta entre su repertorio con marchas como La Esperanza de Zamora de Carlos Cerveró o la sintonía compuesta por Antonio Pedrero Rojo, Espes. Pero para los 28 cargadores, la saeta que suena en Valborraz es algo más. Es el empujón definitivo para llegar a la Plaza Mayor, donde la emoción se palpa dentro y fuera de los banzos. La banda zamorana Maestro Nácor Blanco marca el paso de los 28 hermanos que portan la talla de los Ríos. Su cadencia se la forjan a pulso desde hace años este grupo de cargadores. La hacen caminar por encima de los ojos de aquellos que la contemplan. Thank you.
cornetas y tambores para entrar ya en la catedral. Las tulipas que portan las hermanas ya van entrando en el atrio, donde la Esperanza vuelve a su templo. La devoción a esta Virgen pasó por la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Lourdes, donde en 1954 se realizó un altar para ofrecerle culto permanente. Pero hace años ya que la Esperanza reposa durante todo el año en la capilla de San Nicolás, en la catedral. Antes de entrar en la catedral, las salves resuenan en el atrio para despedir a la Esperanza. Nuestra.
Ahora. Ahora andamos. Andamos, ¿no? Caja Rural, apoyamos y potenciamos las tradiciones, lo que nos une al sentimiento de la Semana Santa de Zamora y sus efemérides. Caja Rural de Zamora, compartimos futuro.